¿Y qué llevas puesto? Así que te has puesto aquella camisetita que te regalé. No sé, ya te dije yo que el blanco te sentaba muy bien, Cristiano. Venga, va, cuelga tú. No, cuelga tú. Tú. No, cuelga tú, va. ¿Será Borde? Me ha colgado. Va, venga, a otro. Ches, tes, tis, ches. Nada, venga. Otaca. Su saldo se ha agotado de tanto llamar a lo tonto al extranjero. No puede ser. ¡Tina! ¿Ha llegado ya mi nuevo director deportivo? Sí. Esto es indignante. Yo soy basurista de la médula. Bueno, de hecho, estoy afónico por lo del otro día. Y no puedo fichar por el equipo rival. No hay nada que puedas ofrecerme tú para cambiar de idea. Bueno, la verdad es que puedo ofrecerte muchísimo dinero. ¿Cuándo empiezo? Mira, para empezar. Mis mejores consejos. Como por ejemplo... jugar con el chanco de delantero centro. O jugar con una vaca de delantero centro. O incluso los más disparatados, que esto es una locura. Pero jugar con mi hijo de delantero centro. Bueno, la verdad es que parecen tonterías, pero si el Barça va bien, será por algo. Este es jodísimo. ¿Qué te parece si discutimos los nuevos fichajes? Sí, sí, claro. Cristiano Ronaldo. Bueno, es un buen portero. Checks. Bueno, a mi m'agrada molt cobrar en xec, però no entenc què fem tu i jo parlant en català. Caca? Sí, bueno, este es claríssim, home. El nombre lo dice todo, es caca. Yo prefiero, no sé, el hijo de Romerito, que está en preescolar, pero punta manera. Buena idea. Voy a preparar los contratos. Pobre Florentino, no sabe que el secreto del Barça es tenerme mi asesor. Y no serme ni puñetero caso. ¿Qué te ríes? Del partido de Sergio Ramos del otro día. Vaya. Para partirse de risa. Sí.